Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Ana Estela, estoy aquí junto a Pablo, nosotros somos parte de Forja Chile y queremos compartir con todos ustedes lo que hace 10 años venimos haciendo, que es trabajar a través del aprendizaje socioemocional para el desarrollo integral de todas las personas que conviven en una comunidad escolar. Y vamos a reflexionar entonces cómo este trabajo a través del aprendizaje socioemocional nos permite fortalecer la convivencia escolar, ¿ok? Pero para partir, quiero que hoy día también interactuemos y seamos estudiantes en algún momento. Entonces lo que les voy a pedir es que podamos cerrar los ojos, todos cerramos los ojos, y podamos hacer tres respiraciones profundas, inhalando y exhalando por la nariz, tres veces. Ok, y con los ojos cerrados y con esta respiración constante, inhalando y exhalando por la nariz, les quiero pedir que puedan pensar en aquellas tres grandes fortalezas personales que los caracterizan y les han permitido surfear los grandes desafíos de la vida. Ok, pueden comenzar a abrir los ojos. Puede ser, y vamos a hablar sobre esto, que hayan logrado llegar a las tres o se hayan quedado pensando en una. Y entonces lo que vamos a hacer es comentar con la pareja que tengo al lado, más próxima, cuáles son estas tres grandes fortalezas. Pero vamos a tener cierta estructura para esta conversación. Vamos a identificar con quién voy a compartir esto que reflexioné. Y antes de poder compartirlo vamos a definir quién es A y quién es B, porque primero va a partir hablando quien sea A y B entonces lo va a escuchar con mucha atención, mirándolo a los ojos sin hacer ninguna pregunta, solamente tomando en consideración lo que está contándole A, para luego entonces cambiar el turno a B. Cuando cada uno comente sus tres grandes fortalezas personales, o las dos, o la que pensó que es su fortaleza personal, además va a compartir lo que le pasó en este intertanto de estar pensándose, ¿ok? Entonces, ¿pueden identificar quién es su pareja? ¿Sí? ¿Todos tienen alguna pareja? Que no puedo darse vuelta. ¿Pueden conocer a quién está atrás? ¿Han identificado su pareja? Entonces, una vez que han identificado su pareja, piensen, pónganse de acuerdo en quién es A y quién es B. ¿Ya sabemos quién es A y quién es B? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, en este momento, le vamos a dar un minuto y medio a A para que pueda compartir con su compañero o compañera sus fortalezas personales y qué le pasó mientras estaba pensando. ¿Ok? ¿Partimos? Un minuto y medio entonces para que A pueda compartir. ¿Cómo nos sentimos ahora después de compartir aspectos tan bonitos y positivos con los otros? ¿Cómo nos sentimos? Sentimos un poquito más relajados, recordamos algo positivo de nosotros mismos, ¿cierto? Me gustaría hacerle dos preguntas, ¿ya? Y vamos a ocupar nuestras manos. Mano derecha o la izquierda, según seamos diestros o zurdos. Me gustaría preguntarles cuántos lograron identificar una, dos o tres fortalezas personales, y si es más, vamos a ocupar toda la palma. Entonces, si alguien identificó solo una, va a levantar la mano con un 1. Si logró identificar dos, con el signo de la paz. Y si es 3, 3. Y si logró identificar más y compartir más fortalezas personales con su compañero, puede levantar la palma completa. Entonces, me gustaría ahora ver muchas manos levantadas con los deditos dando vuelta. A ver, vemos 3, 2, 3, 3. Veo harto 5. Así que hartas fortalezas personales. Qué lindo, hermano. Identificando entonces estas grandes fortalezas. Luego por ahí algunas que levantaron uno, ¿sí? Ok. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que quiero hacerles, y que la reflexión les voy a dar unos segundos para que puedan pensar, es ¿qué pasaría si hoy día ustedes en la mañana, cuando van al colegio, se hubiesen encontrado con sus estudiantes, van a la sala de clase y le hacen esta misma pregunta? ¿Qué le hubiese respondido a sus estudiantes? No saben, que no tienen, que no se conocen, ¿cierto? Que es difícil,
qué lata. Estamos algo de acuerdo, bastante de acuerdo, y es lo que con Pablo muchas veces también hemos escuchado en nuestro trabajo junto a niños, niñas y jóvenes. Y claro, constantemente nos repite, no sé, o conceptos como soy simpático, soy buena onda, cosas como bastante comunes, no tengo idea, o ninguna. Y muchas veces las encuestas que hacemos nos dicen, no tengo, o quiero cambiar todo de mí. Y lo que nosotros hemos escuchado, lo que ustedes han escuchado, lo que sabemos por la experiencia, no es muy distinto a lo que algunos datos nos dicen. Y tomando lo que Yalí le comentaba antes acerca de la importancia de ver a nuestros niños, niñas y jóvenes como sujetos de derechos, es que también es súper importante conocer desde su voz cómo se están pensando ellos mismos y cómo se piensa en relación también al grupo, a la comunidad donde viven. Y por eso es importante también saber qué dicen. El año 2016 se incorporó una pregunta al CIMSE, perdón, en 2017, en la que se le preguntaba a los niños, niñas y jóvenes si ellos creían que había cosas que podían aprender o aprender cosas nuevas. Y el 60% de los estudiantes de contextos más vulnerables de nuestro país decía que simplemente hay cosas que no son capaces de aprender. Eso nos dice y nos habla de un autoconcepto probablemente más pobre, más bajo, donde estas respuestas como no sé cuáles son mis fortalezas, no tengo fortalezas, deben ser bastante recurrentes. Y esto no se queda solamente en el ámbito personal, sino que también, y como sabemos, también tiene consecuencias en el ámbito relacional. El año también 2017, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo realizó la primera encuesta sobre desarrollo humano para jóvenes en Chile. Les preguntó a ellos acerca de cómo se percibían a sí mismos y cómo se percibían en relación a su grupo de compañeros, compañeras en la escuela y fuera también de la escuela. Y dentro de eso, no solamente vemos que hay un concepto bastante quizás pobre de ellos, sino que además en las relaciones ellos dicen haber vivido episodios de violencia verbal, donde un 53% de los hombres responden que sí lo han vivido y un 42% de las niñas responden que han vivido episodios de violencia verbal en la escuela. Tenemos como un panorama un poco más amplio de estas cifras que nos otorga la primera encuesta de desarrollo humano, donde el haber vivido episodios es bastante alto, lo que yo les comentaba, pero cuando los estudiantes, los jóvenes dicen lo que han observado, esta cifra se eleva. Y vemos que el 89% de los hombres han dicho que han visto o han observado episodios de violencia verbal, el 76% han observado, han visto que otros han vivido episodios de violencia física, así también como el 87 y el 67% de las niñas de una escuela, ¿cierto? Y cuando les preguntamos cómo se sienten los estudiantes y si alguna vez han sentido que han sido discriminados o han sido maltratados, vemos que al menos uno de cada tres niños dice que se ha sentido discriminado en algún momento. Y esto, al parecer, no cambia, no varía mucho según la dependencia de la escuela. Vemos que el liceo municipal, particular subvencionado, como tanto particular pagado, esto sucede. O sea, vemos que el tema de las relaciones personales y de las relaciones interpersonales es un desafío que hoy día estamos viviendo y que nos da luces de un problema que tenemos que abordar y tenemos que abordar completamente como sociedad. Pero la pregunta entonces, si este es un problema social, porque los episodios de violencia o de sensación de discriminación no solamente de la escuela, sino que de la sociedad en general, cabe preguntarse entonces qué rol tiene la escuela hoy día en la formación para el bienestar, para que los estudiantes, los niños, las niñas y los jóvenes tengan una imagen positiva de sí mismos y también de la sociedad en la que conviven, y una sana convivencia entonces que permita fortalecer esas interacciones. Y creemos que el rol de la escuela es fundamental, porque así como la nueva política de convivencia escolar que liberó el Mineduc este año, ¿cierto? Nos comenta que la convivencia escolar es este conjunto de interacciones y relaciones que se producen entre los distintos actores de la comunidad. Es innegable decir que la escuela hoy día es una comunidad donde se producen miles y cientos de interacciones que son cotidianas, del día a día, y que son dinámicas.
van cambiando, ¿cierto? Un día, o en una hora, o en un minuto, lo hemos visto. Podemos llegar a la escuela un día y el tipo de relaciones tiene cierta sensación y en una hora puede esto cambiar. Entonces, sí o sí tenemos que abordarlo. La nueva Política Nacional de Convivencia Escolar nos da ciertas orientaciones de cómo debería ser esta convivencia, ¿cierto? Y hay cuatro características que la política nos entrega. La primera es que tiene que ser una convivencia basada en un trato respetuoso entre las personas que ahí conviven. Tenemos que ser amables, habla de saludarnos, de manifestar nuestras diferencias de manera asertiva, ¿cierto? Así tanto como una convivencia inclusiva. Valorar la diversidad, reconocer al otro como alguien distinto y que en esa diferencia entonces hay un valor que yo reconozco. Y tiene que ser una convivencia también caracterizada por la participación democrática y la colaboración. Hay distintos miembros en esta comunidad, estudiantes, profesores, asistentes, directivos, apoderados, y todos nosotros tenemos voz para poder compartir nuestros propósitos, nuestros sueños, así también como lo que nosotros buscamos mejorar o como nos imaginamos esta comunidad. Y por último, esta convivencia debe estar caracterizada por una resolución pacífica y dialogada de conflictos. Entonces, con este horizonte ético que nos manifiesta la Política Nacional de Convivencia Escolar y cómo debiéramos mirar nuestra escuela, que es una comunidad, yo me imagino que para cada uno de ustedes, como encargados de convivencia, como directivos, como profesores, bueno, ¿cómo entonces nos podemos acercar con nosotros los adultos para, en conjunto también con nuestros estudiantes, pero guiándolos, podemos tener una convivencia sana y que promueva el bienestar de nuestros jóvenes? Y ahí es cuando tenemos que volver a recordar la importancia de la educación como formadora integral de cada una de las personas que ahí conviven. Y nosotros, como Forja Chile, apostamos que dentro de esta apuesta, de este camino, no único, pero un camino bastante potente, de formar a las personas como seres integrales, hay un espacio del aprendizaje del que nos tenemos que acercar. Y esto es el aprendizaje socioemocional. Y es uno de los caminos que nosotros hoy día queremos proponerles para fortalecer la convivencia dentro de la escuela. ¿Y qué es el aprendizaje socioemocional? Son todos aquellos procesos, ¿cierto?, que nos permiten desarrollar los conocimientos, las habilidades y las actitudes que, por un lado, nos permitan conocernos a nosotros mismos, que fue un pequeño ejercicio que hicimos al principio, y regular nuestras emociones. Entonces hay un ámbito personal dentro del aprendizaje socioemocional, que está centrado en mí. Pero ese centramiento en mí también se comienza a abrir en este espacio de la convivencia, hacia también el relacionarnos constructiva y empáticamente con otro. Yo convivo con otro y soy también, y me puedo desarrollar personalmente porque me desarrollo junto a otro. Comparto con otro quien soy, como fue lo que ustedes hicieron al principio. El otro observa además algo de mí que puede enriquecer mi propio autoconocimiento, ¿cierto? Y algo muy importante también es que a través del aprendizaje socioemocional, este desarrollo personal y social me permita tomar buenas decisiones y comprometernos con otros. Tenemos un rol en la sociedad, ¿ok? Y todavía parece que este concepto es bastante grande, y entonces la pregunta que viene ahora y que quizá ustedes están haciendo, nosotros la hemos hecho bastantes veces, y entonces, ¿cuáles son aquellas competencias específicas quizás que yo, como adulto responsable en mi escuela, debería promover en la sala de clase, en el día a día, en las interacciones con los jóvenes, con los apoderados, con mis colegas también? Y es ahí donde nosotros queremos hacer una propuesta de marcos de referentes mundiales que nos han permitido a nosotros apoyar y acompañar a las escuelas para que puedan trabajar estas competencias. Hay dos organizaciones que queremos nombrar hoy día y que luego Pablo le va a ejemplificar con un ejemplo de cómo lo hemos trabajado en la escuela. La Organización para la Cooperación del Aprendizaje Académico, Social y Emocional, que es CACEL, nos da una orientación en cinco dimensiones que al menos deberíamos abordar. Lo primero y lo principal es que estas cinco dimensiones se tienen que abordar de manera sistémica en toda la comunidad escolar. No es solamente que yo lo voy a trabajar con mis estudiantes, sino que se tiene que trabajar con las familias, tienen que tener prácticas y políticas dentro de la escuela,
que quizás se relaciona bastante con lo que Yalile nos comentó antes, y tiene que estar involucrada en el currículum, en el plan de estudio. Y ahí Cassel nos habla de dos espacios que tienen que ver con el desarrollo personal, que es el trabajar la conciencia sobre mí mismo y también el autocontrol o el manejo de las emociones, ¿cierto? Tiene que involucrar la conciencia social en lo que yo observo de las relaciones entre las personas y también el que yo pueda desarrollar habilidades relacionales para yo poder involucrarme con otras personas de manera sana, así como la toma de decisiones de manera responsable. Hace, por un lado, Cassel, y por otro lado, quiero comentarles también lo que la OCDE nos ha propuesto en estos últimos años. Está en inglés porque aún ellos no han liberado la versión en español, pero la vamos a traducir. Hay bastante teoría, hay bastante referencia bibliográfica que apuesta al aprendizaje socioemocional, no solamente como fortalecedor de la convivencia escolar, sino también como una palanca que nos permite, que les permite a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a todas las personas, poder desarrollarse de manera más sana en general, tener mejores trabajos, tener una vida sana y lograr sus propósitos, ¿ok? Y entonces la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dijo, ok, nosotros hemos venido tomando las pruebas PISA que tienen que ver con temas académicos, ¿cierto? Lenguaje, matemáticas, ciencias, pero tenemos que orientar a los países acerca de cómo trabajar el aprendizaje socioemocional y cuáles son las habilidades que debería estar trabajando cada uno de los países para mover a los estudiantes hacia este estado de bienestar. Y entonces, la OCDE está desde el año 2016 preparando y piloteando instrumentos que van a ser como las PISA del aprendizaje socioemocional y que van a salir pronto, en relación a los Big Five. Y aquí habla de competencias bien específicas que también están en estas cinco dimensiones más estas otras competencias adicionales, pero habla de competencias que están vinculadas al desarrollo o la performance en la tarea, tales como la persistencia, la perseverancia, la responsabilidad y el autocontrol, la regulación emocional, y ahí habla de competencias como la resistencia o la regulación del estrés o el manejo del estrés, el optimismo y el control emocional. Por otro lado, aquí se vincula mucho con lo que Cassel decía anteriormente acerca de las relaciones interpersonales, también manifiesta que la colaboración es una dimensión fundamental del aprendizaje socioemocional y ahí orienta acerca de tres competencias bastante importantes tales como la empatía, la confianza y la cooperación. Por otro lado, también habla de la apertura y dentro de la apertura, sobre todo en el mundo actual, donde me imagino que ustedes también tienen este gran desafío de la convivencia con bastante diversidad que se manifiesta ahora en la misma escuela. Entonces habla de la tolerancia, de la creatividad y de la curiosidad. Así también como el involucrarme con otros, y aquí hablamos de tres competencias como la sociabilidad, la asertividad y la energía. ¿Okay? Las otras son competencias que tienen que ver más que nada con el aprendizaje o con la competencia del siglo XXI, como la motivación al logro y también con la autoeficacia. Son altas, son bastantes. Pablo después les va a comentar qué hemos aprendido nosotros, porque cuando vemos esto a veces incluso nos podemos abrumar cómo, en qué momento trabajo todas estas competencias. Esto tiene que ver también con las apuestas, con los proyectos educativos que cada una de las escuelas maneje y resuelva para sí mismo. Nosotros, como Forja Chile, en estos 10 años, hemos aprendido desde la experiencia, desde el trabajo directo con los jóvenes, con profesores, con asistentes de la educación, y nosotros hoy día apostamos a cinco competencias, que son el autoconocimiento, la empatía, la comunicación, la colaboración y la determinación. Y en esta apuesta y con esta apuesta de competencias hemos ido a la escuela a acompañarlos a desarrollar espacios donde se pueda promover estas competencias y al promover estas competencias también fortalecer la convivencia. Y es aquí donde creo que está la parte más rica de lo que vamos a compartir con ustedes, que es la experiencia con las escuelas, con los colegios directamente. Y Pablo nos va a contar lo que ha sido nuestro trabajo durante 5 años ya. 5 años con 3 colegios de la comuna de Paine. ¿Ok? Vamos con Pablo. Muchas gracias, Ángela. Y bueno, para poder dinamizar este espacio, vamos a generar entonces una co-construcción de lo que viene. Por lo tanto, voy a dar algunas experiencias que hemos tenido en Paine, pero si hay alguno que quisiera como o preguntar algo, o profundizar o colaborar con la información que se entrega,
por favor, hacerlo. ¿Ya? Tenemos entonces para este bloque alrededor de 20 minutos, y en esos 20 minutos la idea es que nos podamos llevar no solamente algunas estrategias que hemos desarrollado en Paine, sino que también algunas herramientas que pudiésemos nosotros desarrollar y desplegar junto con nuestro propio entorno social. Estas 5 habilidades socioemocionales, en verdad, nosotros las propusimos para poder definir de manera sencilla cómo trabajar lo que han dicho distintos referentes. Pero si lo queremos llevar a algo mucho más sencillo aún, serían 3 grandes componentes. ¿Cuáles serían estos grandes componentes? Serían las habilidades personales, las habilidades relacionales, y luego un despliegue de estas, que sería el servicio de otros, que sería el compromiso con el entorno. Muy vinculado también al modelo tripartito de la actitud. La actitud, de alguna manera, se define también en 3 grandes componentes: las intervenciones en crisis, cuando tenemos que abordar algún desborde socioemocional, también están referidas en estos 3 campos, que es el componente cognitivo, afectivo y conductual. Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos definir esto? Lo personal, el autoconocimiento, sería el que está vinculado directamente con estas habilidades personales. Conocerme a mí mismo, saber quién soy, cómo me validan los otros, todo eso sería entonces vinculado a las habilidades personales. Las habilidades relacionales están todas vinculadas entonces a lo que hago junto con otros. La colaboración, la empatía sería como una bisagra, porque en el fondo tiene un componente que es personal, es decir, ser consciente de mis propias emociones, ser consciente también de las emociones del otro, reconocerlas, pero además la empatía implica generar una acción. Desde ahí ocurre el acto empático, si no, solamente estoy leyendo la emoción del otro. Y luego tenemos las habilidades personales, que se vinculan con otros, porque en el fondo somos seres sociales, nos vamos configurando con otros, la realidad es una construcción social. Entonces, en ese sentido, la colaboración, el trabajo en equipo, el liderazgo, todas esas van a estar articuladas entonces con las habilidades relacionales. Es una manera mucho más sencilla para poder entender la diversidad de habilidades socioemocionales o competencias socioemocionales como las definen distintas organizaciones. Algunas les van a llamar habilidades para la vida, hay otros que le van a llamar habilidades del siglo XXI, habilidades blandas, habilidades sociales, socioafectivas. En verdad va a depender del enfoque, la escuela, el lugar, pero todas van a estar hablando de aquellas capacidades, aquellas características con las que contamos para poder ser efectivos en las relaciones humanas. Y finalmente, esto debiese desplegarse, como en este modelo de la actitud, el componente comportamental, que es lo visible. Entonces debiésemos desplegarlo al servicio de un otro. Y para nosotros entonces sería ese compromiso con el entorno. Dentro de esto, nosotros lo que diseñamos hace ya 5 años para Paine en particular, era desarrollar un programa que pudiese promover el desarrollo socioemocional en la escuela. Entonces, lo que hicimos fue mirar los referentes internacionales, decir, ya, estas son las habilidades que trabajamos, luego cómo las podríamos incorporar en el currículum, y diseñamos entonces un plan estratégico, un plan curricular, donde pudiésemos trabajar todas estas habilidades. Las definimos como habilidades específicas, a partir de estas habilidades generales, y luego, cuando estábamos implementándolos en los colegios, nos dimos cuenta que había mucha resistencia, porque era un modelo que venía del extranjero, era algo que venía declarado por la Dirección de Educación de Paine, no era algo que había nacido directamente de los profesores. Entonces, cuando estábamos en la etapa de ejecución, nos encontramos que había dificultad para poder apropiarse de las planificaciones que se enviaban, de poder incorporar las prácticas, y nos dimos cuenta de que una de las habilidades socioemocionales más difíciles de desarrollar en un profesional o en un adulto es la apertura, es decir, tener esta flexibilidad de incorporar algo que otro me está comunicando. Entonces, el primer año que nosotros desarrollamos el programa de habilidades del siglo XXI, que fue el nombre que le dimos en Paine, tuvo esa primera resistencia. Nosotros lo que habíamos planificado era tener ya un plan curricular, y íbamos a transitar primero por conocer lo que decían los referentes, luego cómo esto lo podíamos apropiar a nuestra realidad, y luego terminar a final de año con el ejercicio de que cada profesor pudiese desarrollar sus propias planificaciones para poder promover el desarrollo socioemocional. En la ejecución nos dimos cuenta que eso no era tan sencillo. Lo que sucedió fue que el profesor tenía una realidad educativa muy compleja. Ya el clima de aula era algo que no estaba ocurriendo. Entonces, había una etapa anterior. El primer cambio que tuvimos entonces en esa implementación fue desarrollar un plan curricular co-construido con los docentes. De ahí en adelante, todos nuestros programas, y esto removió no solamente el programa que teníamos en Paine, sino que nuestra forma como trabajamos en Forja,
el plan curricular se hace construyéndolo junto con esa comunidad educativa, con el docente, con el equipo directivo, porque de alguna manera nos apropiamos de acuerdo a nuestra realidad, como le decía hace un momento Yalile, que tiene que ver con la apropiación. Y esa apropiación en verdad va a ocurrir cuando todos estamos construyendo. Si viene desde afuera, va a ocurrir una resistencia y es difícil su implementación. El primer año comenzamos con estudiantes de primero medio, toda una generación. Para nosotros era un gran desafío porque para desarrollar las habilidades socioemocionales, lo que nosotros hacíamos en algunos colegios como Aprender era convocar una postulación. Los estudiantes que querían fortalecer su liderazgo, el trabajo en equipo, hacían una carta, postulaban, y entonces ya teníamos un perfil de un estudiante que ya tenía mucha apertura para poder desplegarla. Pero acá nos encontramos con una realidad que era toda la generación. Entonces nos encontramos con estudiantes que estaban obligados a desarrollar actividades, porque era un ramo más dentro de los que tenían en el año. La habilidad del siglo XXI, 90 minutos a la semana para desarrollar esto, y los profesores se encontraban entonces con muchachos que no querían estar trabajando esto. Entonces ahí el desafío era cómo desarrollamos estas competencias en los profesores. Nosotros tenemos la tesis de que tenemos que convertirnos en expertos en nosotros mismos para poder promover el desarrollo socioemocional en otros. Entonces el profesor, cuando empezó a involucrarse en esto del proceso formativo, estaba siendo sujeto y objeto al mismo tiempo. No solamente era la teoría que venía de afuera, sino que le implicaba pensarse a sí mismo, como reconocer su historia personal, lo que le sucede junto con otros pares, y ahí ocurren cosas bien significativas que nos ponen a nosotros en un lugar de observación para después pensar cómo yo estoy relacionándome con otros. Entonces era un desafío mucho más ambicioso. No era solamente ya llega mi planificación, ejecuto, sino que implicaba que el profesor también fuera consciente de lo que consideraba del mundo, de lo que vivía en su realidad y también de sus propias capacidades. Bueno, dentro de esto, como para poder hacer síntesis de cómo se implementó, el primer año trabajamos con primeros medios en colegios de alta vulnerabilidad, donde el índice del nivel era 91, y dentro de ese contexto había que generar primero un clima de aula propicio para el aprendizaje. Entonces, nuestras primeras estrategias, más que promover el desarrollo socioemocional, era cómo generábamos finalmente una co-construcción de esa aula que queríamos. Algunos le llamaban normas de convivencia, otros le llamaban acuerdos de colaborativos. En el fondo, tuvimos que co-construir junto con los profesores cómo pensábamos esa sala de clase, haciendo partícipe a los estudiantes. Muy al corto plazo, entonces, ellos mismos definían qué era su clase ideal, donde se destacaba el respeto, el escucharse. Algunos profesores después lo llevaban como a respetar los turnos del habla. Y acá una de las estrategias que son importantes definir es que la información que podemos acordar, ojalá que no sean más de 3 elementos y que sean consensuados entre todos, porque si ponemos 5, 7, 10, se vuelve difícil. Un decálogo, aunque pueda parecer maravilloso, no se va a apropiar en los estudiantes. Entonces, lo que hacíamos es que tampoco venía el profesor que había colegiado junto con otros profesores jefes lo que querían desarrollar en su aula, sino que involucraba a los propios estudiantes. Ellos eran partícipes entonces de su propio aprendizaje y del espacio formativo. El primer año entonces era con solo primeros medios, tuvimos buenos resultados, nos dimos cuenta al mediano plazo que este desafío de que el profesor pudiese desarrollar sus propias planificaciones era ambicioso. Entonces teníamos que primero generar un clima de aula. Si nosotros lo vemos como el marco para la buena enseñanza, las 4 dimensiones eran clave y dentro de eso necesitábamos también apropiar. ¿Qué pasa también con estas declaraciones que vienen desde el Ministerio de Educación? Que son maravillosas, son muy buenas, pero en su implementación pasa que hay una brecha. Está declarado en el papel, pero después aplicarlo en la realidad es lo difícil. Y ahí necesitamos entonces del trabajo colaborativo para que podamos pensar en el mejor diseño para su implementación. Al mediano plazo, involucraba no solamente entonces una formación con el estudiante, sino que necesariamente con los profesores, con la comunidad educativa. Después nos dimos cuenta que, aún así, cuando los profesores estaban comprometidos, los estudiantes estaban comprometidos y veíamos cambios, no se veía este cambio cultural en la comunidad educativa. Entonces implicaba necesariamente a los equipos directivos, a los agentes clave. Entonces, el tercer año de nuestro trabajo, incorporamos a los equipos directivos con agentes clave, como por ejemplo el encargado de convivencia,
el orientador o a veces el jefe UTP, y ellos entonces se apropiaban de un modelo de acompañamiento para el profesor para desplegar entonces su potencial al servicio de los estudiantes. Acá entonces algunas propuestas que nosotros aprendimos en esta misma experiencia. Uno de ellos es que el modelo de acompañamiento que nosotros desarrollamos lo llevamos desde una propuesta que era de un common school, desde afuera, como Paul Bambrick, como toda esta literatura que hay de enseñar como un maestro, todo esto, nos decía, debiésemos lograr modelar, pensar en cómo incorporar, pero luego vuelve a aparecer esta situación donde el profesor tenía poco tiempo, era mucha información la que tenía que incorporar, entonces lo definimos en un modelo de acompañamiento sencillo. Y este modelo sencillo significaba acompañar en la sala de clase. Ya la concepción de acompañamiento les era difícil porque ellos pensaban que era una evaluación de desempeño, pensaban que lo iban a rubricar, que cumplía o no con la estructura de la planificación, apertura, desarrollo, cierre. Y la verdad es que no, nosotros estábamos para poder apoyar el desarrollo socioemocional de los estudiantes. Entonces, el profesor al comienzo pensaba que iba a ser evaluado. Su aula abierta era difícil. Entonces, ¿cómo hicimos ese cambio? Darnos cuenta de que una de las necesidades urgentes era cómo fortalecemos la autoconfianza del profesor. Veíamos que entonces se exigía desde distintos lugares, ya tenía una experiencia de evaluación de desempeño, entonces pensaba que íbamos a como categorizarlo de que era bueno o malo, y en verdad tuvimos que hacer un trabajo de relojería para darse cuenta de que en verdad era acompañamiento. ¿Cómo lo hicimos? Primero, describir de manera objetiva lo que sucedía en la sala de clase. Entonces, en nuestro modelo de acompañamiento, solamente la descripción de lo que sucedía. Sin juicios, aquí si lo queremos tomar desde autores es como la aceptación incondicional, es decir, no hay juicio por lo que está sucediendo, solo estar muy atento a lo que ocurre. Y luego, pensar en tres fortalezas del profesor que veíamos en aula, con ejemplos donde estaba esa fortaleza, para hacer una proporción de 3:1. Nosotros lo hemos visto en los cursos del taller de didácticas para el desarrollo socioemocional. Algunos de ustedes han participado de ella. Y esta proporción de 3:1 tiene el foco principal de fortalecer la autoconfianza de ese profesor. Entonces, nuestro acompañamiento en sala era primero, antes de ver si es que está cumpliendo con los criterios de, era como ver qué fortalezas veo de ese profesor en aula. Veíamos que algunos personalizaban la relación, se sabían el nombre de su estudiante, le preguntaban sobre su historia, entonces lo declaraban una fortaleza, el vínculo con el estudiante. Al momento de visibilizar tres fortalezas por cada vez que entrábamos a la sala de clase, empezó a suceder algo bien maravilloso, y el profesor ya se dio cuenta que no era una evaluación de desempeño, sino que era un acompañamiento. Y que el foco de trabajo en esta proporción de 3:1, a lo que queríamos como movilizar en esta escuela o en esta sala de clase, era co-construido también con el profesor. Es decir, tres fortalezas que veía del docente en cuanto a su vinculación, en cuanto a lo que veía no solamente del desarrollo socioemocional, sino que además ejemplos desde donde veo esas fortalezas. Yo le puedo decir a alguien es inteligente, es puntual, es efectivo, pero si yo no le digo dónde estoy viendo esa fortaleza, puede creer que yo estoy persuadiéndolo, manipulándolo, y no, lo que yo quiero hacer es evidenciar algo real. Y luego, el foco de trabajo era co-construir, entonces era, profe, esto fue lo que vi de la sala de clase, estas son las fortalezas que ve usted, ¿dónde debiésemos poner foco con nuestro estudiante? ¿Qué vi usted de la sala de clase? Él contrastaba entonces desde esta descripción. Luego, se sorprendía de que alguien estaba viendo estas fortalezas. Y luego definíamos un foco. Mira, en verdad, los estudiantes hoy día no se están respetando entre ellos. Entonces, nuestro foco de acción era cómo promover el respeto. Era una acción concreta para poder promover el respeto. Entonces, no naturalizar cuando alguien hace daño a otro. Entonces, yo me hago cargo. Ya, ese fue el foco. Entonces, nuestro modelo de acompañamiento era un acompañamiento quincenal, acompañado también de capacitaciones, que iban referidas a lo que ellos levantaban. Los profesores decían, ¿sabes qué? Me gustaría desarrollar como motivación, no sé cómo motivar a los estudiantes. Otros decían, lo que yo quiero resolver es cómo poder enfrentar los conflictos, porque, no sé, en algún momento se desbordan, se tratan mal, y ya no me sirve cómo llamarle la atención. Entonces, de acuerdo a eso, es que diseñábamos entonces un modelo de capacitación referida a lo que ellos levantaban, pero principalmente cómo lo llevamos a una aplicación concreta. Solamente para hacer síntesis desde este espacio,
cuando estuvimos trabajando, por ejemplo, con el Liceo Enrique Bernstein, que es un liceo emblemático de Paine, un liceo técnico profesional, su resultado o indicador era muy, muy bajo. En donde de una matrícula que hace 15 años atrás era sobre 1000 estudiantes, nos encontrábamos con que año tras año iba disminuyendo, y cuando nosotros comenzamos a trabajar con ella, ya estaba llegando a 500 estudiantes en su matrícula, un número muy bajo y que iba en escalada. Entonces, ellos hacían mucho en el colegio, como talleres de todo. Su resultado académico eran los que tenían peores resultados, 113 en CIMSE. En verdad, una realidad es donde uno dice, están pasando cosas difíciles. El profesor finalmente estaba como tratando de sobrevivir en una sala de clase, porque en el fondo no había un clima de aula. Y tenía entonces todo el entorno que ve agencia de calidad, la dirección, el DAC y así una serie de agentes clave que le pedían resultados, y en verdad en la sala de clase estaba pasando otro. Le preguntamos a los estudiantes, ¿qué creen ustedes que piensan los vecinos de los estudiantes que vienen a esta escuela? Y los vecinos, después les preguntamos también, ¿qué decían los estudiantes? Que era un colegio donde se vendía droga, donde era un colegio donde iba lo peor de la comuna. Esa era la forma en cómo se veían a sí mismos los estudiantes. Es decir, su autopercepción era muy dañada. El colegio quería promover entonces sentido de pertenencia, porque quería que cada uno de ellos se sintiera muy feliz de estar en una comunidad educativa con resultados, pero lo que veíamos desde la mirada del estudiante era como una realidad muy distinta. Entonces, ¿qué fue lo que fuimos desarrollando? Una vez que fueron conscientes de las fortalezas que tenían los estudiantes, porque esto que trabajábamos con el docente, también él lo desarrollaba junto con sus estudiantes, empiezan a darse cuenta de lo que son capaces de hacer cuando se organizan junto con otros. La determinación entonces es la capacidad de tener una meta en común y trabajar por el cumplimiento de esta. Entonces, lo que fuimos desarrollando es que los mismos estudiantes se hicieron cargo de esto. En el 2016 hicieron el primer seminario de estudiantes para estudiantes de la comuna. Estos mismos muchachos que decían que era lo peor de Paine. Para poder entonces ser conscientes y evidenciar hacia afuera también los logros. Hoy día, ese mismo liceo es el primer liceo técnico profesional de excelencia, bicentenario, en Paine. Pero ha recorrido desde distintas iniciativas, no solo lo que nosotros hemos hecho junto con los profesores, sino que cómo la comunidad finalmente empieza a trabajar por una misma meta, que era algo que no estaba ocurriendo antes. Bueno, dentro de este escenario, lo que decía Ángela, que es un trabajo sistémico, es vital, porque si trabajamos solo, cada profesor, ya con una alta convicción en la transformación del estudiante, altas expectativas, pero trabaja disgregado de otro, se pierde y se debilita la fuerza que se puede generar. Si trabaja solo el estudiante, que es el primero que empieza a modificar su conducta y el primero que empieza a evidenciar el cambio, no se sostiene en el tiempo porque la generación desaparece después de haber pasado 4 años en la enseñanza media. Entonces nos trasciende, y era necesario entonces que el equipo directivo tomara un rol protagónico. Cada uno de ustedes que está acá es un agente clave y probablemente es vital lo que estamos por desarrollar. Pero eso no puede ser de manera aislada. Hay un par de autores que me gustaría citar. Uno es Michael Fulan, que él promueve también culturas colaborativas de aprendizaje, en donde entonces pone acento en ese trabajo coordinado entre todos los actores sociales. Me queda muy poco tiempo. Un poco de evidencia de lo que fue sucediendo en esto, no solamente los estudiantes comenzaron a darse cuenta de su fortaleza, hoy día el sentido de pertenencia no es que sea un foco explícito, sino que está ocurriendo, porque a la medida que el estudiante se da cuenta de lo que es capaz de hacer, se lo evidencia también un otro, un mundo adulto, esto se refuerza, sino que también el entorno más inmediato lo refleja. Le preguntamos a los vecinos hoy día y ellos notan que son otros estudiantes. Pero esto, si no se comunica, tampoco lo ven, queda en el imaginario. En este escenario, entonces, los aprendizajes de la intervención es que todo programa que quisiéramos implementar, el que sea, debe ser co-construido. Y ese ejercicio nos involucra a todos. Escuchar a veces a los disidentes, nosotros vemos que en las comunidades
empiezan a armar grupos, endogrupos, exogrupos, quiénes están a favor, dónde están las coaliciones, y en verdad necesitamos que estén todos participando. El que está en desacuerdo es necesario porque necesitamos mirar justamente esto que podemos mejorar. En ese sentido, la construcción, pensar la cultura escolar en conjunto, no solamente con los profesores jefes, sino que todos, incluyendo a los asistentes de la educación, que son vitales, son aquellos que están en la primera línea con los estudiantes, son los que los reciben en la mañana, son aquellos que saben sus historias de vida. Y aquí nos damos cuenta que a veces el profesor está muy ceñido a su tarea, quiere pasar los contenidos, pero empieza a dedicarse solo a ese contenido y no es consciente de lo que está viviendo en la historia personal de ese muchacho. Aprenderse el nombre y así una serie de otras prácticas. Incorporar al currículum las habilidades socioemocionales. La literatura hoy día muestra evidencia de lo significativo que es. Una vez que se dan cuenta del potencial, se desafían y aspiran a lugares que podríamos vincularlos como a sus proyectos de vida. Y eso, para que sepan hacia dónde dirigirse, primero tienen que tener una pregunta de cómo, qué es lo que quiere, y a veces eso no se lo ha preguntado. Entonces nosotros como adultos debiésemos movilizarlo. Las habilidades socioemocionales no solo tienen que ver con el reconocimiento socioemocional, sino que también cómo nosotros nos expresamos, y eso no es solamente del lenguaje, también es de nuestra corporalidad, es mucho, mucho más ambicioso. Y el liderazgo escolar, como valorar de lo que son capaces los estudiantes. A veces nosotros queremos que participen solo en el centro de alumnos, pero en verdad cada uno de ellos es un líder potencial, como incorporar a nuestro lenguaje el liderazgo situacional, es decir, que son capaces de hacerse cargo de alguna necesidad, cuales sean, pero nosotros movilizarlos a lo que son capaces de hacer. Y desde ahí hay algunas propuestas teóricas que pueden articular un cambio de la educación importante. Uno es romper con el enfoque de capacidades o del talento, que algunos lo vinculan como la mentalidad fija, es decir, yo nací con cierta inteligencia, con ciertas capacidades, y debiésemos poner atención más bien en el esfuerzo de lo que son capaces de hacer junto con otros, y eso que lo pueda como visibilizar el profesor, quien lo acompaña. Y por otro lado también es tener claridad de una meta, que puede ser por un lado personal, pero también co-construida, es decir, una meta de curso, una meta de colegio, y generar ese diálogo, esa conversación. Queda muy, muy poco tiempo y me gustaría mostrarles un video. No sé si se ve, parece que no. Bueno, mientras que se ve eso, me gustaría saber si hay alguna pregunta, algo que les gustaría que yo pudiese contribuir. Hemos trabajado hoy día con directores, estudiantes, con profesores, y en verdad todo lo hemos ido aprendiendo desde la práctica. Entonces, nos hemos dado cuenta que autores como Auswell, donde el aprendizaje significativo tiene que ver con las emociones positivas, son claves, pero verlo es distinto. Y como modelar junto con el profesor para que las pueda reconocer, también es distinto. ¿Sí? ¿En qué paso de implementación se trabaja esto en el aula? ¿Fundamentalmente la hora de orientación o se aplica espacio externo? Bueno, tenemos la gratitud con el DAE porque ellos nos dieron 90 minutos a la semana para trabajar la vida del siglo XXI. Pero hemos trabajado también con otros colegios donde tenemos solo la hora de orientación, y ahí son 45 minutos. Entonces, nosotros lo que hacemos es desarrollar una planificación para poder trabajar estas habilidades en esos 45 minutos. Si ustedes quisieran material, en verdad me pueden escribir, es súper sencillo mi correo, pablo@forjachile.cl. Les puedo enviar las planificaciones que hemos desarrollado. Pero sí, han sido en esos 45 minutos o en los 90 que tenemos ahí en página. ¿Alguna otra pregunta? pablo@forjachile.cl. No se puede. Bueno, no importa. Así que tengo más tranquilidad porque iba acelerado porque tenía que olvidar. Bueno, contarles un par de concepciones bien importantes. Si bien es cierto, la literatura de la psicología puede en verdad darnos luces de dónde dirigir nuestro esfuerzo, quiero sostener un par de focos. Uno de ellos es que podemos entender que el ser humano puede construir su realidad junto con otros, ¿ya?
desde una mirada socioconstruccionista, hay dos pilares fundamentales. Uno es que nuestro cerebro, y después lo van a ver con la profesora de neurociencia, que categoriza el mundo, para simplificar el mundo, ¿ya? Y dentro de eso, si lo llevamos al plano social, lo estereotipa. Esos estereotipos permiten entonces que nosotros actuemos sin tener mucha información. Damos por hecho ciertas cosas. Esos estereotipos entonces a veces nos juegan una mala pasada. Es decir, prejuiciamos de algo que en verdad no conocemos. Entonces la apertura sería, ojalá, atrevernos a conocer a todos y movilizar acciones para que en el aula los estudiantes también se conozcan con todos. Y el otro pilar fundamental es que la persona va a tomar decisiones para poder fortalecer su autoestima. Toma decisiones en base a la búsqueda de una autoestima positiva. Y en ese sentido, si nosotros queremos llevarnos alguna como axioma sobre las emociones, además de que son universales y que no tienen juicio de valor, es decir, no pueden ser emociones buenas o malas, sino que estas pueden ser evaluadas como placenteras o displacenteras, o pueden ser reconocidas como positivas o negativas, vamos a tomar decisiones para poder lograr tener emociones positivas. Eso es lo que moviliza también el bienestar. Entonces, propiciar ambientes donde se generan emociones positivas va a ser vital. Y eso no solamente en el aula, sino que en las relaciones interpersonales es vital. Y para que eso ocurra, debemos entonces también hacer explícito aquello que valoramos de un otro, aquello que reconocemos como vital, de lo que nosotros reconocemos también como una cualidad única, porque a veces damos todo por obvio y en verdad no existe. ¿Usted levantó la mano? Sí, tengo una pregunta, igual si es que no va al caso, pero me gustaría saber tu opinión respecto de los procesos terapéuticos clínicos en la escuela, como que yo siento que eso es un aporte o no, o es algo más. Sí, primero entender que en la escuela no podemos iniciar procesos terapéuticos. Los psicólogos educacionales, aunque le piden mucho eso, lo que más pueden hacer es contener y derivar. Es necesario porque sabemos que en temas de salud mental tenemos que nosotros tener una labor, ojalá preventiva, y derivar cuando es el caso. Cuando vemos que una situación crítica, así como una triage psicológica, es cuando está transgrediendo sus relaciones sociales, así con sus amigos, familiares, y también académicas, en la escuela. Si lo vemos con adultos, también en sus relaciones laborales. Si es que está transgrediendo en esas tres dimensiones, es una situación grave y gravísima y tenemos que derivar entonces. Y ahí iniciar un proceso terapéutico. Lo podemos conversar más en profundidad después. Eso, muchas gracias por su atención.